Vamos a empezar por el principio. ¿Tú recuerdas qué es lo que oías o qué es lo primero que sentías cuando estabas en el vientre de tu madre? El corazón. El corazón. Efectivamente. Sí, el sonido. El latido del corazón. El latido del corazón. Entonces, vamos a empezar a trabajar con el latido de nuestro corazón. Y ahora, la persona que tengas más cerca, cógela, agárrala. Muy bien, entonces, ya tienes a esa persona. Ahora vas a hacer algo muy simple, muy simple. Uno de los dos va a escuchar y el otro va a hablar con su corazón. Entonces, pon tu oreja en su pecho o en su espalda, donde sea menos molesto. Enfócate en el eje de tu cuerpo. Mantente. Gira todo el torso, no solo la cabeza. Para mí es la terapia más holística que existe, porque trabaja a nivel celular, a nivel mental, a nivel físico, a nivel espiritual y a nivel estético. Los aceites esenciales se utilizan desde la época de los egipcios. Los utilizaban para sanar el cuerpo y el alma de las personas. Para que sean terapéuticos tienen que cumplir tres requisitos, que sean 100% naturales, 100% íntegros y 100% puros. ¿Qué quiere decir que sean íntegros? Que a la hora de haberlos destilado, se ha hecho toda la destilación completa para que ninguna partícula aromática se quede fuera. Que sean puros es que no estén mezclados con ningún aceite vegetal ni con algún otro portador. Y que sean 100% naturales es que la tierra donde se cultiven los aceites esenciales no tenga pesticidas, porque si no, cuando tú destilas el aceite esencial, se contamina. ¿Vale? No hace falta tenerlos todos. Con 5, claro, con 5 es suficiente. La miraventa, lavanda, limón, árbol del té y rabizara, por ejemplo. El último que he dicho es un antibiótico natural también. ¿Cómo se llama? Rabizara. Entonces es un sistema de 8 fases que busca, como todos los yogas, llevarnos a sentir la unidad que somos, el ser unido que somos. Nosotros siempre nos vemos separados como cuerpo, mente y espíritu, en nuestros ritmos. También nos vemos separados de los otros o nos vemos solos, aislados en el mundo, en el entorno. La idea es siempre recordarnos cuando olvidamos que somos espíritu, que somos como una célula de un gran ser, que es el universo. Pues cuando olvidamos esto, está bien que el yoga nos recuerda y también nos puede recordar de una manera bonita, divertida. Pues somos seres creativos y tenemos que expresarnos en creatividad. Nuestra primera herramienta es el cuerpo, la voz. Entonces, esta clase de hoy está basada o está inspirada en Vishnu. Es una de las una parte de la trilogía, de la mitología hindú, que habla de los tres aspectos de Dios como Brahma, Vishnu y Shiva.
Brahma es el que crea, Vishnu sostiene la creación y Shiva la disuelve para volver a ese ciclo de la existencia donde hay espacio para crear de nuevo. Entonces Vishnu significa el que prevalece a través de todo. El que prevalece siempre a través de todo es el espíritu. Todo este mundo, todo este universo está sostenido por ese espíritu creador.